gobierno de Vizcarra anunció la imposición de medidas restrictivas a las clínicas privadas en caso de que no llegara a un acuerdo sobre la atención de pacientes COVID-19 en establecimientos privados. Y en la noche habrían llegado a un acuerdo de una tarifa plana de aproximadamente 50.000 soles para la atención de estos pacientes. A continuación voy a explicar por qué tantas personas víctimas de COVID-19 o familiares consideran que este acuerdo es un acuerdo que no satisface las necesidades de la gente y por qué es necesario usar las herramientas legales y constitucionales para garantizar la salud pública de todos los peruanos y peruanas. En primer lugar, tenemos que el artículo 70 de la Constitución permite que se establezcan medidas restrictivas a la propiedad y a cualquier derecho para garantizar el interés público, en este caso la salud y la vida. El artículo 82 de la Ley General de Salud permite que en tiempos de pandemia la autoridad de salud tome el control, la administración de los recursos públicos y privados para atender la salud de las personas. Todo esto está en consonancia también con los tratados de derechos humanos, que permite restricciones a las libertades de empresa y propiedad para garantizar la vida y los derechos humanos de las personas. Sin embargo, hemos visto que el gobierno en realidad toma medidas contradictorias, a veces temerosas, muchas veces con muchas dudas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el gobierno incluso observó un proyecto de ley aprobado en el Congreso que permitía de manera clara que se regulara, que tomara el control, la administración de los establecimientos privados para atender la epidemia del COVID-19, y el gobierno dijo no, no queremos esa ley. Lamentablemente esto parece contradecirse con su posición reciente de interponer medidas restrictivas, lo que parece simplemente una negociación y no parece una decisión verdadera de garantizar la salud. Otros países del mundo lo están haciendo. Chile, gobierno de Piñera, ha tomado el control de administración de servicios privados para garantizar respiradores artificiales. Irlanda, Reino Unido, Alemania, diferentes medidas de control de propiedad a los establecimientos privados de salud. ¿Por qué en el Perú no podemos hacerlo? Y en cambio, sí que se toman medidas de restricción a la propiedad, expropiaciones express a pueblos indígenas, a comunidades campesinas cuando se trata de implementar proyectos de inversión privada. Como sabemos, por ejemplo, en Las Bambas, en Apurímac, en un día publicaron un decreto de urgencia y expropiaron tierras de las comunidades campesinas, declarando de interés público la construcción de un proyecto minero. ¿Cómo es posible que se pueda declarar de interés público un proyecto minero y la salud, la vida de miles de personas, de cientos de miles de nuestros familiares, no puede ser declarado de interés público y tomar las medidas restrictivas necesarias para atender esta situación de emergencia? No solamente hace falta acuerdos que consideramos mediocres de 50.000 soles que las familias no pueden pagar y que el Estado no debería estar obligado a pagar, sino que necesitamos control de precios de las medicinas, necesitamos mayor inversión pública en la salud, necesitamos impuestos a las personas que ganan más dinero para poder financiar servicios públicos, y el gobierno no está priorizando el interés público, la salud y la vida sobre el interés privado y el lucro de las clínicas que están haciendo su agosto con esta epidemia. Yo soy José Saldaña, abogado de derechos humanos, y esta fue la explicación paraguaica del acuerdo del gobierno con las clínicas privadas.